Hi, I'm Bob Foster, mayor of the city of Long Beach, and I want to introduce you to a new technology that makes it easier for voters in Long Beach to cast their vote, the eSlate. The eSlate is an easy-to-use interface device, and unlike marked or punch ballots, you can go back and change your vote if you've made a mistake or changed your mind. And for persons with disabilities, it's even better. Before eSlate, you had to have someone go in the voting booth with you, revealing your personal preferences. Now with eSlate, you can cast your vote in private and you can be truly independent. El eSlate es fácil de usar. Simplemente usa el disco selector para ingresar su código de acceso. Luego, navegue por la boleta electoral con el disco selector para seleccionar el candidato o asunto a votar. Después de marcar su selección, simplemente presione Enter y pase automáticamente a la próxima selección. El eSlate le permite regresar fácilmente y corregir errores o cambiar sus opciones. Una vez que haya terminado con su boleta electoral, el eSlate le permite revisar su boleta electoral y verificar si omitió algo. Una vez que todo se vea bien, simplemente presione Emitir boleta y su voto será emitido en forma segura. Antes del eSlate, los electores con discapacidades a menudo necesitaban un asistente en la sala de cabina electoral con ellos para emitir sus votos. Ahora, todos los electores pueden realizar sus elecciones de manera privada. El eSlate incluye funciones de audio para discapacitados visuales. Usando el disco selector, el eSlate nombra las opciones en la pantalla y le permite escuchar la boleta electoral. Para las personas con discapacidades motrices, el eSlate incluye botones Body que reemplazan el disco selector. Además, las personas que utilizan dispositivos de Sorveris o PLAT pueden conectar su dispositivo al eSlate para emitir sus votos electorales. Simplemente infórmele al trabajador electoral que desea utilizar su dispositivo de sorber y soplar. El eSlate está disponible en las fechas que aparecen en su pantalla hasta el día de la elección, aquí mismo en el ayuntamiento. La votación de emergencia también está disponible junto con la votación el día de la elección en los horarios que se indican. Nuestras máquinas eSlate se encuentran en la sala del primer piso y se puede acceder a ellas muy fácilmente. Simplemente visite la mesa de informes del secretario municipal para que le indiquen lo que debe hacer en esta elección. Usted debe ser un elector registrado en los distritos que se indican en la pantalla. Para conocer más o escuchar una grabación con estas fechas importantes, por favor, visite el sitio web electoral de Long Beach en www.longbeach.gov/elections. Of all the 88 cities in Los Angeles County, Long Beach is the only city that has eSlate. And I think it shows our commitment to push the ADA technology even further. It's time for all voters to be able to vote independently and in private.